y bienvenidos a Dental XP. Muchas veces tenemos situaciones como lo que estamos viendo en la pantalla. Sin embargo, con toda la información que tenemos de los seminarios, los cursos que tomamos y también de la web, a veces nos confundimos y no sabemos exactamente cómo tratar estas situaciones. Lo que yo voy a compartir con ustedes en los próximos 15 minutos es algunos tópicos para entender cómo enfrentarnos a situaciones como la que estamos viendo ahora. Por ejemplo, vamos a tratar primero la lesión periapical, vamos a hacer una extracción e inmediatamente la instalación de un implante, o quizás situaciones en las que nosotros nos vemos envueltos por peticiones de nuestros pacientes y es, vamos a hacer un provisional inmediato, vamos a hacer una extracción y un provisional, vamos a hacer un implante y un provisional directo al implante. Estas preguntas y estas respuestas son las que vamos a resolver en los próximos 15 minutos. Manejo de tejidos blandos post-extracción para la instalación de implante inmediato. Esta es la presentación de nuestro paciente, un paciente desdentado parcial, con ausencia de la pieza 19 en el maxilar inferior y de la pieza 12 en el maxilar superior. Un paciente que, como muchos otros, requiere no solamente de un tratamiento de prótesis fija mediante el anclaje a un implante, sino que también hay una serie de otros elementos, entre comillas, de menos urgencia. La pregunta, como habíamos anticipado, es cómo vamos a enfrentar esta situación. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer primero la extracción. ¿Vamos a hacer inmediatamente la instalación del implante? ¿O bien vamos a hacer un implante tardío o inmediato? Lo que estamos observando aquí son las marcas que nos indican la presencia de retracción gingival. Esta retracción gingival muchas veces tiene eco en los tejidos óseos o tejidos duros. Entonces, si nosotros pretendemos muchas veces preservar las papilas, lo que tenemos que tener en cuenta no solamente es la presencia de las mismas, sino que también los niveles de tejido óseo. Si observamos una radiografía, los puntos más importantes, por supuesto, en este caso van a ser la presencia de una lesión periapical, lo que nos va a indicar hacer una extracción primeramente y luego la instalación de un implante, como también la presencia del hueso proximal marginal. Y por supuesto, las extensiones que puedan tener los reparos anatómicos, como en este caso es el seno maxilar. Eso nos va a dejar un stock óseo, una disponibilidad de hueso para la instalación de un implante, por lo menos de 15 milímetros en este caso, y también van a ser aspectos que nosotros tenemos que considerar a la hora de decidir de hacer una cirugía flapless o una cirugía a colgajo, y por supuesto, qué diseño de colgajo vamos a hacer si es que vamos a tener que hacer maniobras adyacentes no solamente a la instalación del implante o a la extracción de la pieza dental. En este caso en particular, lo que vamos a hacer va a ser una extracción simple, sencilla, mediante periostótomos y elevadores muy afilados. Sin embargo, tenemos presencia de caries y de tinciones dado un tratamiento coadyuvante mediante clorexidina. Lo primero que vamos a hacer en esta situación es la limpieza, la remoción de estas manchas, porque no queremos confundirnos a la hora de remover caries con situaciones que pudieran confundir. Entonces, ahí estamos viendo una tinción que no corresponde a clorexidina, sino que definitivamente es un proceso de caries. Y lo que vamos a hacer primero, entonces, es la remoción de la obturación. Una vez que ya hemos concluido la remoción de esta obturación, vamos a hacer la extracción del resto radicular. ¿Por qué tiene que haber un orden en esto? Por una razón muy sencilla. Porque una vez que nosotros hemos hecho la extracción, vamos a dejar tejido gingival abierto que es susceptible de infectarse. ¿Y de qué se puede infectar? Del spray contaminado que genera nuestra turbina. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es la preparación y remoción de nuestra cavidad operatoria y, en segundo lugar, la extracción del resto radicular, como ya indiqué,
a través de periódromo y elevadores bastante afilados para la preservación, sobre todo, de los tejidos gingivales adyacentes. Una vez que hemos hecho la extracción, por supuesto, vamos a curetear muy bien el lecho óseo dejado por nuestro resto radicular y, inmediatamente concluido eso, vamos a hacer un cierre mediante una sutura muy suave, de tal forma de ayudar al coágulo a mantener su posición y así vamos a favorecer la cicatrización. Una vez concluidos estos pasos fundamentales, lo que corresponde es aislar mediante goma dique. ¿Para qué? Para separar los fluidos tanto de la extracción reciente como los fluidos salivales y gingivales de la pieza que nosotros vamos a proceder a obturar. Y a obturar en este caso acompañada de una pieza que va a actuar de provisor. Este diente o pieza provisional es un diente de stock que vamos a tener el respeto, o más bien dicho, el cuidado de tener un muy buen punto de contacto y un muy buen contacto en la zona gingival. Este buen contacto en la zona gingival va a ser fundamental porque lo que nosotros vamos a hacer es una suerte de póntico, como estamos observando, un póntico ovoide, el que vamos a recortar y formar de tal manera de que a través de la goma dique y por presión esto se introduzca en el lecho dejado con nuestro resto radicular recién extraído. Luego, lo que corresponde es, de acuerdo al protocolo de obturación indicado por el fabricante, la obturación de la pieza vecina que hemos seleccionado como póntico o como pilar para nuestro póntico, en este caso el provisional, que vuelvo a repetir, dentro de los factores o las características más importantes son sus puntos de contacto y en este caso la penetración dentro de la gingiva por una proyección ovoide. ¿Para qué? Para que los tejidos blandos puedan apoyarse en él y así tener una óptima cicatrización de las papilas, que es nuestro objetivo primordial. La preservación entonces de estas papilas va a estar dada por un muy buen manejo de los tejidos blandos, en este caso curiosamente sin hacer ningún tipo de maniobra a través de incisiones y suturas, sino que simplemente a través de maniobras protésicas, preservando las características anatómicas del diente a reemplazar. Y por supuesto, no porque estemos haciendo cosas de prótesis y cirugía, vamos a dejar de lado las características clásicas de una obturación, como son sus márgenes de relación con la pieza dentaria receptora. Aquí estamos entonces observando el resultado inmediato, una vez removida la goma dique, qué es lo que tenemos que salvaguardar, y vemos que no hay una isquemia excesiva. A los 7 días o a la semana, una vez retirada la sutura, vemos que los puntos de contacto y de unión siguen en muy buenas condiciones y los tejidos gingivales ya están tomando la forma que corresponde, a pesar de que con esta imagen no nos tenemos que engañar porque está el tejido levemente inflamado. Esto ya sí corresponde a la realidad absoluta. Después de 60 días, esto es lo que vamos a ver definitivamente, donde la papila mesial nos presenta un triángulo negro, el que después vamos a tratar protésicamente una vez instalado el implante. Lo interesante es que no hemos perdido la papila de acuerdo a cómo se nos presentaba en la forma previa a la extracción, tanto en su manifestación mesial como en la papila distal. Lo interesante es entonces que hay condiciones predisponentes para periimplantitis retrógrada. En este trabajo muy interesante de Daniel Van Stenbergen con Mark Quirinen, donde explican por qué se producen estas periimplantitis y muchas veces es porque quedan lesiones periapicales del diente que estaba previo a la extracción. Pasados 2 meses, como ya hemos dicho, lo que corresponde entonces es remover esta pieza dentaria y lo que vamos a observar va a ser un cráter muy anatómico, muy conformado respecto de la corona que corresponde recibir y por lo tanto del implante que nosotros vamos a instalar. Recuerden que aún no hemos instalado un implante, sin embargo esto parece una imagen de una remoción de provisional sobre implante.
Lo que vamos a medir son los aspectos fundamentales, la longitud coronaria, su ancho en sentido mesiodistal, y vamos a seleccionar en este caso un tissue punch o un bisturí circular, el cual debe ser de un diámetro menor para no intervenir las papilas. Recuerden ustedes que todo esto es para mantener o preservar las papilas en su lugar. Vamos a remover entonces esta encía que va a quedar en forma circular, y todo esto lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque tenemos algunos factores en las piezas vecinas que nos indican que pudiera ser riesgoso hacer un levantamiento de colgado. Por mucha habilidad que nosotros tengamos en la sutura o en la reposición, es preferible a veces mantener los tejidos tal cual están. Entonces, así como en este caso, vamos a instalar un implante BioHorizon Tapered. Lo que estamos circundando o mostrando es el extensor de fresa, y el extensor de fresa lo vamos a usar porque no queremos que la cabeza de nuestro contraángulo ejerza algún grado de presión por contacto en las piezas vecinas y nos altere la posición final de nuestro implante. Estos implantes nosotros los podemos llevar al lecho, ya sea por un implant driver directo al implante o con un implant driver al pilar. Y esto puede ser a través de pieza de mano o bien a través de la llave de ratchet. Entonces, cuando ya estamos decididos a la forma en que vamos a instalar nuestro implante, en este caso a través del pilar, vamos con algunos movimientos de vaivén anteroposteriores buscando la posición ideal. Recuerden que siempre los implantes, los lechos óseos están subpreparados, de tal manera que tenemos algún rango, algún grado de movimiento para la instalación final. Es muy importante que cuando vamos a usar estos instrumentos no haya contacto no solo de la cabeza del contraángulo, en el caso de que sea así, sino también del extensor de la llave de ratchet con las caras proximales de las piezas vecinas, ya que esto puede influir en la posición final de nuestro implante. Y así vamos a instalar en profundidad el implante hasta estar absolutamente conforme a su profundidad. Para esto nos vamos a valer de algunas mediciones que tenemos respecto del pilar, de dónde está el nivel óseo y, por supuesto, de dónde está el plato o plataforma de nuestro implante. Esta posición, hay variados artículos que dicen y que nos dan cuenta de algunos números en milímetros. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta debe estar dentro del hueso o yuxta ósea. Para eso vamos a medir nosotros mediante una sonda periodontal la posición ósea, que es la línea roja que estamos viendo ahí, y también vamos a tener en cuenta esta posición de acuerdo a la restauración definitiva, que tiene que ser en función de las piezas vecinas que nos presentan algunas retracciones gingivales. Así pues, vamos a construir un provisional. En esta ocasión volvemos a ponerle mucho ímpetu a la situación de los puntos de contacto y además a su conforme o conformidad o contorno al pilar. ¿Para qué? Para evitar un exceso de presión e isquemia sobre los tejidos gingivales, que posteriormente pueden hacer que se retraigan estos tejidos y sea muy difícil volverlos a la posición original. Para lograr esto, por supuesto, tenemos que ser muy cuidadosos en el afinado de nuestra restauración provisional, vale decir, la eliminación de todos los excesos y darle una conformación anatómica adecuada, de tal manera de que los tejidos gingivales tampoco se inflamen, tampoco sufran de presión. Y por supuesto que un elemento importante a considerar es la remoción de los excesos de cemento. Y un pequeño truco para eso es que hagamos un orificio en la cara palatina, de tal manera que sirva de fuga para este cemento que nosotros vamos a usar a la hora de poner nuestra corona sobre el pilar. Y ahí nosotros estamos observando cómo el cemento logra fluir a través de ese orificio y no se va a ir a unos espacios que para esta situación nos van a parecer vitales. Esa es la situación inmediata. Una vez terminada la provisionalización, observen ustedes ese pequeño triángulo negro que nos ha quedado, que después podemos corregir mediante el manejo protésico de nuestra corona.
Es muy importante considerar también a esta altura que este diente es una conexión inmediata, por lo tanto debe estar ausente de contacto no solamente en la máxima intercupiación, sino también en los movimientos excursivos. Y así pues, vamos a pasar entonces de una situación triste a una situación bastante alegre, por decirlo de alguna forma, ya que podemos prever de que esto va a ir muy bien y hemos anticipado a través de la construcción de nuestros provisionales con un criterio protésico lo que va a ser la restauración definitiva de nuestro implante recién instalado. Hemos evitado el uso de sutura, el uso de colgajo y maniobras quirúrgicas más allá de lo que corresponda mediante el uso de coronas provisionales. Lo interesante es conservar el hueso proximal, que es lo que estamos viendo aquí, tener respeto por las estructuras anatómicas vecinas y, como hemos dicho, también evitar que los elementos sedentantes fluyan a estos espacios y condicionen la cicatrización. Así, después de un par de semanas, esto es lo que observamos y vemos que este triangulito negro se está cerrando satisfactoriamente en función de generar una nueva papila. Para así después, una vez completado el periodo de la osointegración, restaurar como corresponde con una corona definitiva. Todo esto lo hemos basado en los artículos del profesor Denis Tarnow y que se han transformado en un clásico. Sin embargo, ese clásico no consideraba implantes y ha habido un remake, por decirlo así, en el año 2001, donde ahora sí se ha llegado a las mismas conclusiones, pero considerando un implante a piezas vecinas dentales. Bueno, eso es lo que nosotros queríamos compartir.